Hola amigos de Nautilus sobre ruedas, niños y niñas. Pues hoy vamos a hacer un brico muy facilito, porque llevo ya que me está rechinando la vista cada vez que veo. Mira, vamos a poner en el modo espejo este cablecito, que veis que esto lo tenemos para cuando estamos conectados a la corriente, que nos podemos enchufar. Pues veis que este cable lo tenemos puesto pues con cinta doble cara y tal, pero queda muy feo. Entonces lo que vamos a hacer es poner una canaleta que cubra el cable y nada, y disimular un poco el recorrido, ¿vale? Y nada, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para ello vamos a cambiar la camarita. Para ello, como decía, pues vamos a necesitar pues eso, pues la canaleta que cubra todo el cable. Esta es un poco grande, pero bueno, la vamos a cortar. Con este cúter vamos a medir, y como es blanco pero la pared es marroncita, lo que vamos a hacer es con betún lo vamos a pintar, y bueno, eso nos va a ir. Así que nada, vamos a medir y bueno, pues a ir montándolo. Bueno, ya estamos midiendo la primera para cortarla. Esta vez vamos a cortarla en 40 centímetros. Y la segunda es en 47-45 más o menos. Vamos a ir probando. Bueno, ya tenemos el primer trocito, que es el que irá, pues bueno, pues ahí arriba, escondiendo parte del cable. Así que vamos a colocarlo. Vamos a echar un poquito aquí de... limpiar un poquito esa parte donde va a ir el cable, bueno, pues todo el recorrido. Con un poquito de spray con alcohol. Vale, para que quede limpito, luego ya nos encargamos de este trozo, pero bueno, al menos limpiar la superficie de arriba y que no se quede mojada, para que luego pueda ir el cable por ahí. Vale, ya hemos colocado el canaloncito, ahora metemos el cable y metemos la otra parte, que es esta de aquí, para cerrarlo. Y vamos a por el segundo trocito. Ya tenemos un trocito cerrado. Y ahora vamos a por el segundo. Bueno, ya tenemos el primero, como he dicho antes, vamos a por el segundo. Vamos a marcarle ahora 52 centímetros, y que es lo que marca hasta aquí, y, ¿no? Y vamos a poder colocarlo. Y bueno, como veis, esto es facilito, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a por el segundo, pero antes echamos un poquito de, como hemos hecho con el primero, de alcohol para limpiar un poquito la zona. Y ahora colocamos el segundo, que irá pues así. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya tendríamos ya el segundo y ya pondríamos el tercero. Y bueno, pondré luego un cachito también por aquí, en este trocito, para disimular un poquito el cable negro. Pero ya tiene otra cara, ¿veis? Bueno, ya tenemos el tercero. Veis que ya, bueno, ya queda justo el cablecito para engancharlo a la corriente. Y ahora vamos a poner este último cachito para disimularlo un pelín. Este último cachito. Bueno, ahí pondríamos ya el cuarto. Ahora lo que vamos a hacer es pues pintarlo con un poquito de betún. Bueno, por lo menos la parte, a ver cómo queda, si no se va. Voy a hacer una pequeña prueba en un cachito pequeñito. Y bueno, a ver qué tal queda de marroncito, para disimular con la pared. Y bueno, chicos, pues así quedaría, a falta de rematarlo un poquito con algún pincel, pero bueno, veis que por lo menos disimula el blanco de lo que es el canalón. Y bueno, pues ahí está puesto un poquito más disimulado. Bueno, pues veis que es facilito, nada, es poner los canalones, medir, colocarlo y nada, y darle pues ahora a falta de un repasito pues con algún pincelito para que quede un poquito más marrón, pero bueno, más o menos queda bien ahí. Y bueno, pues fenomenal, bastante disimuladito, ya no era el cable ese negro que cruzaba por toda la pared con las estas pegadas. Así que bueno, brico terminado, muy facilito. Un abrazo, chicos.